En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, desde la CTA Autónoma saludamos a quienes están en la primera línea de lucha contra la pandemia, en hospitales y centros de salud. A las y les esenciales que permiten que lleguen alimentos a nuestros hogares. A las y les que sostienen comedores y merenderos en los barrios para mitigar el hambre. A las y les docentes que sostuvieron la educación en virtualidad y en la paulatina presencialidad. A las y les trabajadores precarizadas, asalariadas formales, jubiladas, desocupadas. En este 8M, a las patronales empresarias y a los gobiernos nacional, provinciales y municipales exigimos una justa distribución de la riqueza para que podamos tener trabajo digno para todas y todes, salarios y jubilaciones para una vida autónoma que estén por sobre los índices inflacionarios y la canasta básica. Que se reconozcan y remuneren los trabajos comunitarios de cuidado con sueldos acordes a la canasta. Políticas integrales de igualdad y equidad de género en materia laboral y de cuidados, así como efectiva intervención estatal para terminar con los femicidios y todo tipo de violencias. Efectiva instrumentación de las leyes conquistadas desde nuestros feminismos populares, Convenio 190 de la OIT y Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en todo el país. Necesitamos cuidado sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios, cupo laboral travesti trans y la efectiva implementación de la Ley Micaela y la Ley Brisa. Basta de violencia machista, ni una más. Vivas y con derechos nos queremos. Trabajadoras somos todas.